permitir que 15.000 familias más tengan gas. Esto significa que a las 12.000 que ya tienen, va a haber 15.000 familias que van a poder prescindir de la garrafa y además van a ahorrar unos 8 millones de pesos aproximadamente, es el monto del ahorro, más 30 millones de pesos en comercios e industrias. La importancia, que siempre lo remarco, ¿no?, de poder dar vuelta a una perilla, que salga gas y encenderla, no es solamente una cuestión de carácter económico, sino también hace a la dignidad y a la calidad de vida de todos los habitantes. Y que se une, como bien decía el gobernador, a la otra obra que, por supuesto, voy a ir a inaugurar a La Rioja, que es la línea de 500 de Recreo La Rioja, y que también, junto con el paso que está construyendo Vialidad Nacional y que va a inaugurar, muchas cosas se están construyendo en La Rioja, pero... Hemos llegado a Casa de Piedra. Estamos justamente en el lugar donde está enclavada la planta de donde se destinaría justamente el gasoducto, de donde parte el gasoducto que va a Chamical, Patquía y Chilecito. Originariamente ese es el destino, ese es el proyecto. Jorge Brizuela Cáceres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Qué encontraste? Encontré un cuaderno. Ah, también. Lo cual en este momento en la Argentina parece bastante normal. ¿Y qué dice tu cuaderno? Sabes que el cuaderno dice gasoducto Casa de Piedra. Te cuento que al parecer lo hizo la empresa Isoluc. O sea, no lo hizo, ¿no? Va, hacer pareciera que está hecho. El tema sí. Es que no está terminado porque recién veíamos los relojes están en cero. La empresa es de un tal Goicochea, ¿sí? La inversión inicial fue de 600 millones. Se pagaron 280 millones, o sea, prácticamente el 50%. O sea, lo que se pagó es lo que llegaba a Patquía. Al parecer sí, es lo que llegaba a Patquía. Es la primera etapa, sí. La primera etapa. Te cuento que vos sabés que en esta se habla de fotos donde está Barata, López, Devido, no sé si los ubican ustedes, son gente algo conocida. También hay fotos donde están el actual diputado nacional Beder Herrera, el gobernador Casas, Fonsalida, entonces intendente de Chilecito, el intendente urbano de Olta, Griselda Herrera, Javier Tineo, Elías, no sé si lo ubican. El de La Muela. Exactamente, el de Chamical, Camila Herrera de Patquía. Esta obra iba a beneficiar a Chamical, Olta, Catuna, Ulapes, Milagro, Patquía, Nonogasti y Chilecito. Pero no hace falta decirlo, no beneficia a nadie. 280 millones. 280 millones de pesos. Sí. Bueno, menos mal que son pesos. Ahora todavía tenemos. Bueno, convengamos que esto en el 2015 se daba ya por finalizada la obra. Es que en realidad, al parecer, vos ves y pareciera que está terminada. Claro. Ahora, la red, la red, claro. Claro, no, y aparte. La red va por debajo de la tierra. Pero lo que me dicen justamente es que los caños están a la orilla de la ruta, o sea, ni siquiera se han enterrado todavía. Ni siquiera los enterraron. Bueno, aquí por lo menos esta parte está terminada, abandonada completamente. Que dicho sea de paso, para activarla tienen que actualizar todo de vuelta. Por supuesto, claro. Porque estos equipos, recién estábamos viendo, son equipos del año 2010, o sea, tienen 8 años. Imagínate un equipo que va a llevar un elemento tan peligroso como el gas, claro. Tiene que estar mínimamente nuevamente homologado, nuevamente certificado de que está en calidad. O sea que hace por lo menos 4 años que los chilesiteños ya deberían tener este gas natural. Los chilesiteños, los nonogasteños, los olteños, los milagreños, los catunienses, creo que se dice así, los ulapeños, los patquianos, creo que se patquiense, llama patquienses. Patquienses, exacto. O sea, ahora, media provincia. Cuando tanta falta hace justamente un servicio como el gas en La Rioja, ¿no? Especialmente para estos lugares que están bastante diferenciados en cuanto a la distancia, ¿no? Sobre todo con lo que sale una garrafa. Claro. Ahora, en cierta forma vos entendés qué es esto y por qué en La Rioja seguimos teniendo gas por garrafa. Porque la garrafa de 10 kilos se está vendiendo aproximadamente en 450 pesos. Claro. No, perdón, la de 15. La de 10 kilos está vendiéndose en 300 pesos. Sí. Y el tubo de 45 ni contar. O sea, esto
es un ahorro de plata para la gente, claro, impresionante. Claro. Es una gran inversión para el Estado, pero aquí está. 280 millones, se los presento, riojanos, aquí ahora, con Eduardo. Ahora, recuerden, cuando vengan acá, usen zapatos de seguridad, guantes de seguridad, protector ocular, casco de seguridad, no fumen, ropa de trabajo, protector auditivo, mantener limpieza y orden. Y en realidad ya está saliendo árboles por todos lados, ¿no? Sí, no se puede cruzar porque está lleno de jarillas, de espinas que te cruzan. Jorge, a ver, ¿qué te ocurre? Nosotros somos riojanos, por lo tanto, ¿qué te ocurre a vos particularmente cuando ves esto, dejando de lado incluso lo periodístico? Mira, primero, lo primero que se me cruza es que aquí hay 280 millones de la plata de los argentinos, claro, no solamente de los riojanos. Lo importante siempre es tener planes. Lo que no hay que ser esclavo de los planes. Los planes pueden ser modificados, pueden ser cambiados. Lo más importante es la causa del pueblo, que es lo que decía el general Perón permanentemente. Lo más importante es la grandeza de la patria. Los planes son herramientas. El Estado es una herramienta para poder desarrollar, como decía anteriormente, todas las pulsiones y todas las capacidades de la gente. Sin ser la provincia con mayor recurso eólico, en relación a su población y a su superficie, hasta el viernes pasado, en que inauguramos el parque eólico de Rawson, que tiene una enorme potencialidad, van a ser 86 megavatios, la provincia de La Rioja, a impulso de Luis Beder, con el parque eólico Arauco, era la primer provincia de la Argentina en tener un parque sistémico y con 25 megavatios. Estamos consolidando mayores recursos gaseros en la Argentina. Seguramente vamos a ir creciendo en los niveles de importación de Bolivia, que son volúmenes que son imprescindibles para el desarrollo de la industria riojana. Y bueno, es para nosotros muy, pero muy importante que podamos trabajar en conjunto en el desarrollo de una matriz energética más diversificada. Por eso es importante el dique de Miranda, aunque sean 30 megas, son importantes. Agregar los 25 megas eólicos, todo el gas que podamos traer, las interconexiones, la línea Neanoa, vincularla también a La Rioja para dar a través de la línea de 500 que viene de Recreo, para que tengamos todas las seguridades energéticas y poder entonces ahí sí ir por el pleno desarrollo industrial, que ahí está el objetivo que tenemos que ponernos. No tenemos que agrandarnos, tenemos que, hoy, con vistas al 23 de octubre, ser más humildes que nunca, ir a reclamarle a nuestros compañeros, a los que no son compañeros, el apoyo para poder llevar adelante estos proyectos el 23 de octubre. Fui a un pueblito muy chiquitito, cerca de Malanzán, que se llama Tosquea, que nadie ni lo deben sentir nombrar, y son 40 casitas. Fuimos con el camino, con la luz y con un acueducto de agua porque tienen agua salada. Yo creo, y les decía, hemos pasado del 1800 al 2011, en un ratito. El salto es enorme, junto con las computadoras, a todos los chicos de la primaria y la secundaria, que es la única provincia que tiene una computadora por alumno. Ya tenemos, ahora vamos a construir algunas computadoras también. Nuestras principales políticas son la educación, la salud, la producción. Cuidar a nuestra gente. Hemos recategorizado a nuestros empleados públicos que hacía 20 años no se los recategorizaba. Realmente cuidamos el ingreso de la gente, cuidamos peso por peso, porque tenemos una oportunidad histórica hoy con Cristina. Nos estamos yendo de Casa de Piedra. Acá pueden ver este camino que no conduce a ningún lado. Marca justamente, de cierto modo, lo que nos está pasando a los riojanos, que venimos acompañando proyectos a veces faraónicos y que terminan en esto que ven acá. Unas taperas, unos emprendimientos abandonados y nada más que eso.
para. Déjame que cuente entonces. Acá estamos. Hemos venido siguiendo el rastro de una de las obras más caras al interés de los riojanos. Acá están los sueños de progreso de gente de Chilecito, Nonogasta, Ulapes, Milagro, Chamical, Nonogasta, Patquía. Acá están las ilusiones. Esta obra tendría que haberse terminado en el año 2015. Lleva invertido 280 millones de pesos. Esta obra, tal cual lo comentaba esta mañana justamente Jorge, estuvo a cargo de la empresa Isolux. Isolux es la de Goicochea, uno de los empresarios procesados en este momento por el juez Bonadío, y está directamente relacionado con lo que está ocurriendo, no solamente acá, sino en otras provincias del interior del país. Esto que ven acá, pueden observarlo también en Formosa, pueden observarlo en otras provincias del interior del país. Nosotros nos hemos llegado porque veníamos siguiendo de cerca esto. Convengamos, estamos en La Rioja y vaya si hace falta que estas cuestiones que tienen que ver con el acceso a mejores servicios esté al alcance de todos. Jorge. Estaba sacando la cuenta, sí. Eduardo. Aquí hay aproximadamente 2.5 kilómetros de gasoducto. Están tirados en medio de la nada con acceso total a cualquier persona. Y es impresionante ver que con 4 o 5 campos, no sabemos cuánto habrá habido aquí en algún momento, porque vemos de que hay rastros de claro. Entonces puede ser que aquí hayan estado los kilómetros, los 20 kilómetros o los 30 kilómetros que faltaban. Para Patquía, claro. Para llegar justamente hasta Patquía. Aquí están los caños, ¿sí? Y aquí van a seguir estando hasta que alguien venga y se los lleve, ¿sí? Esto es lo impresionante. Vos estabas hablando de la famosa empresa Isolux de Goicochea, que por supuesto es una de las empresas más trascendentales en cuanto a lo que es esta historia de no haber hecho obras, o de haber hecho obras que quedaron siempre a la mitad. Sí, sí, sí. De Goicochea cuenta, por ejemplo, que se ufanaba de haberle hecho ganar millones a Isolux Corsan. Esa es la empresa que hizo o que no hizo esta obra, claro. Que dejó esta obra por la mitad. Vos sabés que es la única oferente que se presenta en esta licitación, o sea que la ganó sí o sí a la licitación. Isolux Corsan, que justamente es la empresa que en el año 2015 debería haber entregado. Ahora, nosotros estuvimos en la planta y también tiene el mismo problema, o sea, está abandonado y en pésima situación. Exactamente, y aquí estamos viendo los caños, aquí estamos viendo lo que tendría que ser el gasoducto que tendría que llegar seguramente a esta región, a la región donde estamos ahora, sí. Chamical, que tendría que llegar a Chilecito. Esto es lo que está quedando. Hasta aquí llegó la famosa obra del gasoducto Casa de Piedra, que iba a ser seguramente una vida mucho mejor, tener que dejar de andar corriendo detrás de la garrafa social, sí, que sube el precio del gas y todo lo demás. Aquí están los sueños de todos ellos. Ni siquiera sepultados, están a cielo abierto, tirados como los sueños de muchos riojanos. ¿Qué te dijo esa familia alemana de la invernada que están allí haciendo patria? Exactamente, los Mühn, tuvimos la oportunidad de conocerlos debido a un pequeño percance que tuvimos. Nos ayudaron ellos y nos contaron de todo lo que pasa aquí, digamos. Bien. Nos cuentan de lo que es vivir en medio del árido. Este es el llano, ¿sí? Llano. El llano ardiente, ese que dice el himno de La Rioja. Aquí se vive de esa manera. Hoy, por supuesto, un poquito más alivianado porque está nublado, pero generalmente con temperaturas altísimas y aún así tratando de hacer producción ganadera. Una familia que se dedica a eso, los Mühn, ahí en la invernada, perdidos en la ruta, Casa de Piedra, que se llama entre Chamical y La Rioja. Una de esas familias que son las que hacen patria, que este país funcione, exactamente, porque ellos son los que producen. ¿Sabes que una de las cosas que contaban es justamente que la provisión de agua es de un aljibe, pero no es solamente para ellos, sino para todo el ganado que crían, ¿no? Y de hecho estaban tratando de llevar pasto para sus animales, porque las 10, 12 vacas que tienen en este momento, que son las que van a criar esos terneritos, definitivamente
no tienen otro acceso, no hay acceso a un montón de cosas. Nosotros veíamos cómo recién están ahora parando los postes de cemento, o sea, la electrificación rural todavía se hace con postes de madera, algo que es de una antigüedad clásica, claro, algo que ya no existe. Sí. Bueno, todavía se hace con postes de madera electrificación rural y recién están parando los postes de cemento. Estamos hablando año 2018 en La Rioja. Jorge, un detalle, este lugar tiene una mínima seguridad, no hay ninguna garantía de que lo que estamos viendo acá no se lo lleven. Y si nosotros dos pudimos pasar aquí, tranquilamente en un camioncito se pueden venir y cargar 10, 12 de estos caños y llevárselos, no sé, para el agua, me imagino que tendrán que hacerles un tratamiento por el óxido que tienen, pero tranquilamente se los pueden llevar para cualquier otra cosa. No hay nadie que vigile esto, no hay ni siquiera, como decís vos, una seguridad, por lo menos un alambre olímpico, nada. Simplemente una alambrada baja como si fuera un campo. Pero nosotros ingresamos sin problema. Y nosotros ingresamos sin ningún problema y no somos precisamente MacGyver, pero bueno, pudimos ingresar. Gracias, Jorge. Nos estamos yendo, acá tienen. Queríamos hacerle ver a los chilesiteños particularmente, que es el destino final de este gasoducto. Esta obra en el año 2015 ya tendría que haber estado proveyéndole a ustedes de gas natural. Bueno, acá tienen. Esta es el hoy.